herencia cultural, veremos una continuidad de las etnias del Caribe y el establecimiento de los británicos en la región, es decir, una segunda parte de la historia de la costa caribe nicaragüense. Recordemos que ya se había establecido desde el siglo XVII una alianza entre los misquitos con los británicos, y esto le permitió a los misquitos ser predominantes ante las demás etnias al obtener por medio del comercio, el intercambio, el arma de fuego, que era utilizada hábilmente para la cacería, pero también para la guerra. Pero además, por la misma influencia inglesa, transformaron sus rústicas canoas, ¿verdad?, para convertirlas en piraguas movidas con velas. Aprendieron a usarlas con una gran habilidad en la pesquería, porque hasta los tiempos actuales ellos son excelentes pescadores, pero también las emplearon en la guerra. Y por tanto, les sirvió para realizar incursiones a lo largo de todo el litoral e ínsulas del Caribe, desde Yucatán hasta Panamá, en donde no solo realizaban la pesquería, sino que capturaban indígenas de otras etnias. En todos esos territorios, Honduras, Costa Rica, Panamá, y decíamos hasta Yucatán, para vendérselos como esclavos a los ingleses. Los misquitos fueron además excelentes aliados de los ingleses en sus guerras contra España, atacando posesiones coloniales españolas en los interiores y sus costas, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Pero en el caso de Nicaragua deben de recordarse los conocidos episodios de 1762 y 1781 en los ataques al castillo de la Inmaculada Concepción, actual departamento de Río San Juan. Pero además, las múltiples incursiones que realizaron a poblaciones del interior en toda el área norte, la parte de presión de los lagos, y se deben de recordar los ataques a poblaciones como Huigalpa, Camuapa, Buaco, Matagalpa, Segovia, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí, detengámonos un momento para continuar con los misquitos y veamos qué pasó con las otras etnias del Caribe. El segundo grupo en importancia fueron los sumos o mayagnas, quienes se ubicaron en los interiores de las selvas en la actual región autónoma del Atlántico Norte, RAM, ¿verdad?, y parte del departamento de Jinotega, en donde aún permanece sus descendientes. En su tradición oral aseguran tener un origen común con los misquitos y que el gran padre Maizaana y su gran madre Itwana nacieron en el río Patuca, en la confluencia con el río Huampú, actual territorio de Honduras. Es una versión que contrasta con una de las ya mencionadas versiones de los misquitos, pero que además la refuerzan estudios lingüísticos sobre este origen común, en tanto localizan 500 palabras iguales y otros elementos comunes en sus idiomas. Calculan la separación de ambas culturas en 2000 años atrás. Los sumos se vinieron recluyendo en las selvas a la orilla de los ríos para sobrevivir. ¿De qué? ¿Y por qué? Por los intentos de los españoles que llegaban del área del Pacífico a tratar de conquistarlos por la parte central, y a su vez de las razias invasoras de los mismos misquitos, que con armas de fuego trataban, llevaban a cazar a los sumos como esclavos. A diferencia de los misquitos, hay que notar una característica: fueron endógamos. Recordemos que los misquitos eran exógamos, se mezclaron con negros, africanos y con blancos, ¿verdad? Ellos eran endógamos, se mezclaban entre sí. Finalmente diríamos que se dividieron en tres ramas que son lingüísticas: los panamacas, los tuacas y los ulvas. Esto es el grupo sumo o mayagna, pero veamos al más pequeño de los grupos, amerindios. Estos fueron los ramas, también llamados ramaquíes de claro y en sudamericano macrochicha, similar a grupos que todavía sobreviven en Costa Rica, como los guatuzos y también los antiguos botos. Ellos vivieron mucho tiempo en la parte sur, eran más numerosos, tanto en la isla como en el litoral, ¿verdad? Pero vinieron siendo desplazados y minimizados, víctimas de los mismos ataques de los misquitos,
que vinieron prácticamente reduciendo sus áreas de caza y pesca. Después las epidemias y por tanto las hambrunas. ¿No? Las hambrunas y las epidemias. Una condición que los redujo hasta casi conducirlos a la extinción. De miles de personas que habían antes, en la actualidad solo sobreviven unos 800. Hay quienes calculan que dicen 1000, otros dicen los minimizan 600. Dicen. Perdieron su lengua original, en tanto los misioneros moravos, que llegaron en la mediados del siglo XIX, les predicaron en inglés. Y esto hizo que su idioma también casi desapareciera. Pero volvamos al caso de los miskitos. Recordemos que los británicos le dieron carácter legal a su dominio, coronando a Jeremy I como rey mosco en 1687. Antes, recordemos que un jefe había sido coronado antes, pero aquí es donde le dieron ya prácticamente forma. El control de la mosquita y otros territorios como Belice se le facilitó a los ingleses por el hecho que en esa misma época, unos años antes, se apoderaron de la isla Jamaica, la que se convertiría en su base principal en el Caribe. Es una de las Antillas Mayores. La mosquipia entonces se convirtió en una intendencia subordinada a una superintendencia inglesa que residió tanto en Jamaica como en Belice. Los colonos ingleses y algunos de otras nacionalidades como holandeses y franceses, pero principalmente ingleses, establecieron plantaciones. Y a las plantaciones que llevaban, es decir, llevaron gran cantidad de esclavos negros provenientes del África. Eso es lo que explica la presencia de los creoles, una proporción grande, considerable con relación al Pacífico. Criollo o creole, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XVIII se dieron acontecimientos que afectaron a la región. Cuando Gran Bretaña perdió una guerra con España, entre 1762 y 1787, por medio de los tratados de París, llamados también tratados de Versalles, se reconoció la soberanía de España sobre la mosquitia. Y tras los llamados acuerdos aclaratorios de 1786, se confirmó esta decisión. Ellos quedaron en poder de Jamaica, pero la mosquitia legalmente pasaba a España. Los españoles trataron de ejercer control estableciendo fuertes en el río Tinto y Cabo, gracias a Dios, pero estos no prosperaron. Ante la insalubridad del lugar y la continua hostilidad de los miskitos, no se sometieron, los miskitos no se sometieron a los españoles. Los colonos y las autoridades inglesas que residían en Bluefield y Cabo, gracias a Dios, y todo eso, ¿no?, la abandonaron la mosquitia y siguieron a Belice. Porque de acuerdo a los acuerdos que se quedaba bajo la soberanía de España. Pero bien, aunque los colonos ingleses abandonaron el territorio y entregaron nominalmente a España en 1792, ni la Capitanía General de Guatemala, de España, ni los gobiernos republicanos que se sucedieron tras la independencia, tuvieron una presencia real en el territorio, el cual siguió siendo administrado directamente por los ingleses desde Jamaica y Belice a través de los reyes moscos a lo largo del siglo XIX hasta 1894. Pero esta es otra historia que la daremos a conocer en los programas siguientes.